A las militares, también a nuestros invitados especiales, a la prensa, a los amigos de la prensa, y a la vez quiero recordarle o quiero decirle que este evento está siendo transmitido en vivo a través de GH Televisión Canal 10. Bienvenidos sean todos ustedes a la novena Expoferia Papaterra Pool. Somos una familia cristiana que siempre nos encaminamos por el camino de la fe. Por eso, en cada evento que hacemos, ponemos cualquier evento en manos de Dios, el que todo lo puede. Para eso vamos a llamar a un ministro de Dios, al Padre Pedro Pablo Trejo, para que nos encomiende en la mano del Todopoderoso. Y también el director de la Junta Distrital de Villamagante, entre otras personalidades. Miren, así como va la cabeza, va el cuerpo. Por eso vamos a llamar a la patrona, como le dicen, a Doña Nieve en esta tarde. Doña Nieve. ¿Cómo están? Bien. Cosas que déjeme ayudar.
por la provincia está allá, doctor José Rafael Vargas. Déjame seguir aquí. Bueno, y a todos los que vinieron, muchas gracias. Y los que no vinieron con la intención, vale. Ahora sigo. A nombre de Papaterra Radio Motor, Ferretería Papaterra y nuestra familia, le damos la más cordial bienvenida a la inauguración de nuestra novena Expoferia Papaterra Full, un evento que año tras año celebramos para todos nuestros clientes y relacionados de toda la Costa Norte. Este evento se hace con la finalidad de fomentar el desarrollo comercial de toda la costa, dándole la oportunidad a nuestros clientes de adquirir artículos a bajos precios, con financiamiento a bajas tasas de interés. Aquí ofertamos una gran variedad de electrodomésticos, artículos ferreteros y repuestos en general. Es por eso que denominamos esta feria como una verdadera expoferia. Queremos agradecer a toda la Costa Norte que durante estos 9 años ha hecho posible con su participación y apoyo que este evento sea un éxito rotundo. También agradecemos al Banco Popular Dominicano, Cooperativa Coadepe y a la Cooperativa Cogapa, a todos los suplidores que han creído en este proyecto y que sin su soporte no pudiera realizarse. Entre ellos están Suplidora J&L, Radio Centro, Muebles y Colchones, La Nacional, Inmuebleca, Ratán del Caribe, Cibaeña Motors, Lucho y Compañía, Teruel y Compañía, Pintura Tropical, Pintura Popular, Concepto S.A., Omega T, Agencia Bella, Bosquesa. Muchas gracias. Doctor Príamo Rodríguez Castillo está con nosotros aquí. Bienvenido a la feria. Debido a la trayectoria de esta familia, las autoridades locales, encabezadas por el alcalde Mateo Arias, la presidenta del Consejo de Regidores, Carmen Morales, y los demás miembros regidores, quieren en la tarde de hoy reconocer la empresa Papaterra. Así que vamos a llamar a los regidores, a la vicealcaldesa y al alcalde para que hagan este momento que es de ustedes. Primeramente, buena tarde a nuestro senador, buena tarde a doña Nieve Papaterra, Carlos, Riberto, Ramón, a don Príamo que está con nosotros aquí, a la prensa, a las autoridades financieras, a todas las personas invitadas. Nosotros como ayuntamiento nos sentimos más que satisfechos con una empresa, con una familia que de que están aquí en el municipio de Gaspar Hernández trabajando por el desarrollo de nuestro pueblo. Y qué bueno que cuando uno habla de Papaterra Radio Motor y usted habla con la gente, todo el mundo tiene que aceptar y decir que son gente que lo único que hacen es trabajar por nuestro beneficio, nuestro pueblo. Vamos a llamar a nuestra vicealcaldesa que va a leer la placa a quien vamos a reconocer hoy. República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernández. Resolución 17/2012. Visto la Constitución de la República Dominicana. Visto la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, la cual rige la materia jurídica de todos los ayuntamientos de la República Dominicana. Atendido a que el regidor Winston Huma planteó in voce al Consejo de los Regidores en la sección extraordinaria número 1 de nuestra novena Expoferia Papaterra Full, que estará hasta el 2 de diciembre. Así que a comprarte ha dicho, y por cada 500 pesos que usted compre, le entregamos un boleto que estará participando en una rifa de 2 motores, 5 lavadoras, 2 mini laptops y 10 licuadoras. Así que ya lo saben, así que a comprar, y si no tiene dinero, es el momento de... Toda la costa no...
¿Cuáles son los pueblos que se vecinan a esta feria regularmente? Todos, desde Cabrera hasta Montellano, esperamos todos.